José Manuel. Arriba la beata, ven a ses festes. I de juliol quan crema el sol, arriba la beata, venen ses festes, tirarem sa casa que sa y alegría. Estamos aquí subiendo la montaña, hecho polvo, por lo menos yo. Y sí. Foradada. Es la foradada, ¿lo ves? Espectacular, espectacular. ¿Y es de algo para la tele? Espectacular. No siento las piernas, no estoy bien. Guirlandes me y cubo. Plantas hermosas. Faces y pins, flores y jardines. Y esa tierra que hay ahí, ¿qué es? Está como desforestado, ¿no? Vamos a por el último trozo de su vida. Va por ustedes. Mírala, mírala, tú. ¿La has visto pasar? Ahí de masa, están criando. No sé quién. Sí, pero no lo voy a coger. ¿Eh? Que no lo voy a coger. No sé quién sea. Pero no lo voy a coger. Dios. Yo estoy muy. Oye. Prepárate primero. Valiente. Está grabado eso, ¿eh? Anybody could be that guy. Not
Boogie, baby. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Now get the boogie. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Down with the boogie. Get down, get down. Get down, get down. Boogie. 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 Get down, get down. Jungle Boogie. Get down, get down. Boogie. Get down, get down. House is a brand. House. She's 1990. Just letting it all hang out. She's a brand. Nothing back. Oh, she's a brick house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand, 'cause she's a brick. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. And she's a brick house. Oh, that lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways, make a old man wish for younger days. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean,
to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Thank you.
fíjate tú que está guardando cabras, lloviendo a mares, y pasa uno y dice, Bastián, Bastián, que tú la enrobes se la ha llevado al río. Y de Bastián, sí, hombre, y la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. El matrimonio desayunando, y le dice, ella es, con una voz de reproche, Pepe, anoche mientras estabas dormido, me estabas insultando. Y si a ti, ¿quién te ha dicho que yo estaba dormido? Esa mujer que va a una vidente y nada más que se sienta a la mesa y coge a la tía a trastearle la bola, le dice, señora, veo aquí un fatal desenlace de su marido. Su marido va a tener un grave accidente. Y dice la mujer, sí, eso ya lo sé yo. Yo lo que quiero saber es si me va a coger la policía. El tío que estaba sentado en el sillón de oreja de su casa viendo el partido de fútbol, y llegó la mujer por detrás con una sartén de mango largo y le pegó en toda la oreja un sartenazo, un ¡boom! Se levanta el tío, ¿qué hace, coño? ¿Está loca perdida? Dice, ¿qué hago? Ven para acá, mira, el extracto de la tarjeta de crédito. Mira lo que pone aquí, Rosemary 1.500 euros. ¿Quién es esta Rosemary, hombre? Dice, no, chiquilla, que no es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas. Rosemary es una yegua. Mira, yo es que ahora me ha dado por apostar en las carreras de caballo y entonces hay una yegua que se llama Rosemary y el otro día me volví loco y aposté 1.500 euros por Rosemary, pero que nada más, hombre, nada más. Eso no es lo que tú pensabas. Dice, bueno, por ahí te vas capaz. Mira, y a la semana estaba el tío sentado viendo en la tele otra vez y llegó y con una cacerola muy grande le pegó en toda la cabeza, ¡bum! Y se levanta el tío, dice, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y dice ella, coge el teléfono que te está llamando la yegua. Un tío que le dice a otro, nada, Quillo, mi mujer, que me ha dejado. Y dice el otro, pues lo que tiene, que ¿verdad? Lo que tú tienes, lo que tiene que Lo tiene que hacer, olvidarla. Y dice el otro, claro, para ti es muy fácil decirlo. Sí, la maestra que está en clase y está enseñando a los alumnos la diferencia entre tenerlo todo y no tenerlo todo. Y entonces pregunta ella a Julia, y dice, a ver, Julia, ¿qué me puedes decir de tenerlo todo y no tenerlo todo? Dice, pues mi padre lo tiene todo, tiene televisión, DVD, un Mercedes-Benz. Dice, muy bien, muy bien, dice la maestra, dice, ¿pero acaso tiene un yate? Y dice Julia, no tiene yate. Dice, entonces no lo tiene todo, a ver tú, Arturo. Y le antes Arturo y dice, pues mi padre sí que lo tiene, tiene televisión, tiene un DVD, tiene un Mercedes, tiene ordenador y tiene un yate. Y dice, pero ¿tiene avión? Y dice, no, avión no tiene. Entonces va a Jaimito. Toque a Jaimito. Y levantas a Jaimito y dice, pues mi padre sí que lo tiene todo, señorita. Dice, ¿estás seguro, Jaimito? Dice, sí, estoy seguro. Mira, el sábado vino la mi hermana y presentó ya al novio. Un tipo loco con el pelo de punta engominado, dos pendientes de argolla, tres piercing en el labio, otros dos en los tejes, varios tatuajes en los brazos, el pantalón vaquero cagao enseñando el calzoncillo, y roto, gorra de hip hop y camiseta rota y sin manjes, y cuando lo vio mi padre dice, su puta madre, lo único que me faltaba.